Señor, abre mis labios. Señor, estás cerca.
Todos los
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Misericordia de
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, Madre de Dios, Madre de nuestras plegarias, en la necesidad, y de gozo pedido. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras acequias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón y nuestro intelecto para mirarla, para dejarnos mirar por ella, para que nos instruya como Madre a darle un sí verdadero al Dios por quien vivimos y somos. Saludo a mis hermanos peregrinos del Colegio México de San Vicente Chicoloapan. Bienvenidos. Ella es nuestra maestra. Instruyámonos verdaderamente ante su mirada de amor. Como hacemos siempre a esta hora, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que en estos momentos vía radio se unen a nosotros para pedir al Señor sus gracias bajo la mirada maternal de la Virgen de Guadalupe. Ahora con humildad pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Les recuerdo que tenemos indulgencia plenaria durante este año de gracia, el año Plancartino, con motivo de los 125 años de la coronación de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Saca al indigente del estiércol.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de la zarza, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque él viene, está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué dicen: Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Cuando hacía la reflexión sobre este evangelio, tuve la idea: dentro de unos días celebraremos el aniversario del temblor y cómo hemos cimentado nuestra ciudad. Bueno, en estos últimos días en la liturgia se nos ha insistido que el Señor hacía milagros. Y cuando salían los demonios de los enfermos, le gritaban: tú eres el Santo de Dios. Y el Señor los callaba, radicalmente los callaba. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué los calla si está diciendo la verdad? Hoy nos lo explica el Señor. No basta que digan: Señor, Señor, sino que cumplan la voluntad de mi Padre. Hasta los demonios saben que Él es el Señor, el Hijo de Dios. Saben que es el Salvador, pero para nada lo miran. Han renunciado a Él. Por ello, nos insiste hoy el Evangelio: ¿bajo qué condiciones construimos? No nada más nuestra ciudad, es un ejemplo. ¿Bajo qué condiciones estamos construyendo? ¿Bajo la piedra angular que es Cristo, o tenemos nuestras piedritas? Esas piedritas que no nos dejan actuar como Dios manda. Hacemos nuestros caprichos, nuestras voluntades y manifestamos nuestra hipocresía.
Si hemos encontrado el gran tesoro, vendamos nuestros tesoritos. Tenemos miedo, eso es lo que nos falta. La confianza en Dios. Sabemos que ahí está. Acudimos a Él y decimos, Señor, Señor. Pero nuestro corazón sigue muy lejos de Él. Estamos adheridos a muchas piedritas, a muchos tesoritos. Nuestra lujuria, nuestra gula, nuestra ira, nuestra pereza, aquellos pecados capitales que no hemos querido sacar de nuestro corazón. Pero sí, queremos que Él nos mire cuando decimos Señor, Señor. Si no construimos en Cristo, se nos cae nuestra casa, nuestro mundo, nuestra familia, nuestro trabajo, se nos desmorona. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la confianza en el Dios por quien vivimos y somos. Hermanos, es hora de mirar al crucificado, mirar su amor, su misericordia, mirar la salvación y dar nuestro sí verdadero, construyendo todo nuestro ser en esa piedra angular que el Señor nos ha querido dar para fundamentar su iglesia. En el calendario antiguo había varias fiestas de la Santa Cruz. Varias. Está el triunfo de la cruz, los clavos, había muchas fiestas. Pero eran, por decir, tres fundamentales. El Viernes Santo, por supuesto, la fiesta primaria. Pero como en Semana Santa no se podría celebrar la fiesta, la alegría que nos trae la cruz, sino es la meditación, la oración, la penitencia, en lo que se enfoca la Semana Santa, entonces había el espejo donde en Semana Santa los grandes momentos se reflejan en otro instante del año litúrgico. Así, por ejemplo, la institución de la Eucaristía, teníamos Corpus Christi, la del sacerdocio, sumo y eterno sacerdote, teníamos los reflejos. Bueno, la fiesta de la Santa Cruz se celebraba el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 3 de mayo porque, según la tradición, ese día Santa Elena, que recordando que encontró la cruz del Señor un 3 de mayo, ese mismo día, de otro año por supuesto, coloca la primer piedra de la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén. Por eso el día del albañil. El 14 de septiembre se consagró la iglesia ya casi terminada. Bueno, cuando viene la reforma litúrgica, se dice el 14 de septiembre, pero hubo unos países y algunas regiones y pueblos también que pidieron la concesión de celebrarla el 3 de mayo. Por eso, aunque en el calendario universal hoy dice la exaltación de la Santa Cruz, nosotros por una dispensa la celebramos el 3 de mayo. Pero recordamos, de todas formas, todos los días en misa celebramos la pasión, la cruz, la muerte, sepultura y resurrección del Señor en todas las misas. El misterio de la salvación. Bueno, pidámosle al Señor, que por vez primera nos entregó a su madre en el Cerro de la Cruz, que nos renueve, para que quien se dignó entregar de nuevo a su madre en este Cerro del Tepeyac, nos bendiga y podamos nosotros cargar con la cruz de cada día, dando testimonio, construyendo nuestra casa en piedra firme, que es Cristo nuestro Señor, que ha venido a salvarnos, a reconciliarnos con su Padre, para que Él nos conceda la misericordia en plenitud. Dios nos bendiga.
Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María, y pidamos que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. Oremos diciendo, por intercesión de tu madre, escúchanos, Señor. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido, oremos. Por intercesión de tu madre, escúchanos, Señor. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado, oremos. Por intercesión, escúchanos, Señor. Para que quienes viven, que para quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones. Oremos. Por intercesión de tu madre, escúchanos, Señor. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo, oremos. Por intercesión de tu madre, escúchanos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Por intercesión de tu madre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del Colegio México San Vicente Chicoloapan, oremos. Por intercesión de tu madre, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia y por intercesión maternal de Santa María Virgen, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos por nuestra gracia, Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, unámonos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Oremos. Dios y Padre nuestro,
que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. No quiero pasar por alto el aniversario de una fecha muy importante. Hace 391 años, en la ciudad de Roma, el Papa Urbano VIII beatificaba a los mártires de Nagasaki, a nuestro querido Felipe de Jesús, en la fiesta de la Santa Cruz, recordando que también ellos murieron en la cruz. Fue cuando se dijo una frase muy hermosa: Dios le regaló a México un rosal, Santa María de Guadalupe. México le correspondió regalándole una higuera, San Felipe de Jesús. Que nuestro Felipillo se acuerde de nosotros y nos conceda también responderle al Señor con fe y alegría. Pidamos por nuestros chamacos, por nuestros jóvenes, para que también encuentren la santidad. En estos momentos les pido que nos unamos a las intenciones del Papa para alcanzar la indulgencia plenaria, orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.